Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de X-Men Dark Phoenix. Bueno, en esta ocasión les traigo mi opinión súper honesta de la película. No tenía pensado subir este video porque los videos de X-Men Dark Phoenix no fueron muy apoyados en el canal, cosa que no me agradó mucho del todo. Pero bueno, me lo pidieron por Twitter, en realidad no me lo pidió nadie, pero bueno, y mi excusa es que quiero hacer este video, gente. No fueron apoyados los videos, pero yo quiero hacer este video, porque la película me gustó, gente, me gustó la película, y quiero que respeten mi opinión. Porque a ver, esta película es un caso bastante complicado. La gente se piensa que por tener muchos reshoots, bueno, en realidad tuvo un solo reshoot, si no me equivoco, es algo malo. No, no es algo malo que una película tenga reshoots, porque todas las películas tienen reshoots. Por ejemplo, les doy el mejor ejemplo que les puedo dar ahora mismo. Endgame e Infinity War tuvieron reshoots, regrabaciones. Así que no es algo malo. A veces puede empeorar la película, como pasó con Justice League, pero muchas veces la puede mejorar, como este es el caso, porque el tercer acto de la película fue todo reshoots, si no tengo mal entendido. Y esa escena del tren que vemos en el tráiler, yo la quiero ver de nuevo, gente. Es que la escena del tren es una puta locura. O sea, para mí está en el nivel de la batalla del aeropuerto de Civil War. Ahí la tengo, esa escena del tren, toda esa secuencia del tren. Fue brutal toda esa escena de acción, gente. Me gustó X-Men Dark Phoenix. Es mi opinión honesta. Me gustó mucho esta película. Me gustó. Y estoy muy contento. Como estaba diciendo, el tema es complicado. Porque no solo por los reshoots y eso, que ya les digo que nunca es, bueno, no siempre es algo malo, sino que a veces puede ser algo bueno. Sino que, bueno, la retrasaron dos veces. Me acuerdo cuando salió el primer tráiler que dijeron el fecha de estreno en febrero. Y al segundo día que salió el tráiler, al día siguiente, la retrasaron hasta junio de 2019. La película en primer lugar tendría que haber salido en el 2018, sí, a finales de 2018 si no me equivoco. Septiembre, octubre, por ahí. O noviembre, no me acuerdo muy bien. Pero la retrasaron dos veces. ¿Y por qué la retrasaban? Muchos pensábamos que porque iba a ser un desastre. Pero gente, a mí me gustó mucho X-Men Dark Phoenix. Tengo que decir que el personaje de Mystique no me gustó para nada. Por cierto, voy a decir spoilers en este video. Voy a decir spoilers para dar mi opinión, digamos, más abiertamente. Voy a intentar que no tenga cortes este video. Así es una opinión más sincera y, bueno, que sea más fluido. Pero la película a mí me gustó. A mí me gustó la película, estoy muy contento. El personaje de Mystique se me empezó a hacer muy pesado. Yo sé que a muchos de ustedes no les gustó Charles. A mí al principio como que no me gustó mucho la actitud que tenía. No admitía lo que Bestia quería que admitía. Era cierto que él tuvo la culpa por todo lo que pasó, porque los obligó a ir al espacio. Les recuerdo que hay spoilers. Pero después podemos ver que sí, admite que es culpa de él cuando están en el tren y todo eso. Mystique, se me hacía pesada el personaje, después lo mataron a Mystique, cosa que se veía venir bastante, se veía venir por los trailers, ya habían muchos rumores. Simon Kinberg prácticamente dijo que iba a morir Mystique, sí, dijo el director de la película, y bueno, lo veíamos venir. Algo que no me gustó de la película, tiene problemas de guión. Algo que me gustó mucho también es que avanza muy rápido. Y es algo muy raro. Porque mientras la veía decía, wow, pasaron 15 minutos y ya estamos acá. El Phoenix ya lo tiene adentro. Jean Grey, una maldita locura. ¿Qué está pasando acá? No podía creer lo rápido que avanzaba. Yo en ningún momento me aburrí. Súper honesto estoy diciendo acá. En ningún momento me aburrí en la película. Lo cual es algo que agradezco muchísimo, ya les digo. A mí me gustó X-Men Dark Phoenix. A mí me gustó. Bueno, lo negativo que iba a decir. El final. Dejaron final abierto para prácticamente todos los personajes. Y sabemos que es la última película de los X-Men con Fox. No cerraron las tramas de los personajes. Me gustó esa escena que estaban jugando ahí al ajedrez, al aire libre, Magneto y Charles. Pero no me jodas, o sea, no me jodas. ¿Por qué no cierran las tramas de los personajes? No lo entiendo. No lo entiendo. Eso no me terminó de convencer, honestamente. Pienso que es el error más grande que tiene la película. Hay algunos errores de guiones. Y tiene algunas cosas que decís. ¿Cómo pasaron 10 años de Apocalypse y los personajes siguen estando igual de jóvenes? Es que no se entiende. Además, esta película toma lugar en el 92. Y en el 2000 tenemos ya a Magneto
en su forma anciana, se podría decir, como viejo, ¿no? Más adulto, para que me entiendan. Y bueno, a Charles también. ¿Y cómo puede ser que envejezcan tan rápido? O sea, eso son los puntos negativos que tengo de la película. Pero a mí me encantó. Bestia, una locura. Me fascinó Bestia. Era un poquito pesado con Charles, pero me gustaron mucho las escenas de acción con él. Magneto es que se roba la pantalla. Cada vez que aparece Magneto, se roba la pantalla. Gente, Sophie Turner, qué trabajazo. Me encantó como el Fénix, me pareció brutal. No es mi película favorita, ojo, no es mi película favorita. Las dos que más me gustan, por ejemplo, de estas cuatro con estos actores, me gusta más Days of Future Past, Logan. Y bueno, acá no voy a contar la trilogía original, ¿ok? Pero Days of Future Past y Logan me parecen mejores. Y First Class, esas tres me parecen mejores que Dark Phoenix. Después la pongo cuarta Dark Phoenix y quinta Apocalypse. Pero yo la disfruté, o sea, salí del cine y estaba contento cuando salí del cine. Es algo que me sorprendí porque intenté ir con la mente abierta. Pero es imposible después de ver tantas críticas malas. Los críticos la destrozaron y no pienso que X-Men Dark Phoenix se merezca tanto hate. Porque es una buena película. Para mí es una buena película. Ya les digo que yo siempre soy honesto en el canal. No me gusta dar opiniones con las que yo después no esté de acuerdo con lo que digo. Por eso me creé este canal yo, para dar opiniones. Y X-Men Dark Phoenix a mí me parece una buena película. Del 1 al 10 yo creo que le doy un 8 de 10. Un 8 de 10 creo que le doy. Más no creo que se merezca por los errores que tiene. Que uno puede pensar que son errores bastante graves. Más que nada los de continuidad y todo eso, que son errores graves. Pero bueno, sacando eso... Porque fíjense, hasta Endgame tiene errores. Cuando te pones a pensar lo de los viajes en el tiempo, hasta se contradicen en la misma película. Pero sacando esas cosas, si no te pones a pensar en esas cosas, está todo bien. O sea, X-Men Dark Phoenix es una muy buena película para mí. Bueno, no sé si muy buena, pero es una buena película. Me lo pasé muy bien. ¿La voy a ver de nuevo? Tengo ganas de verla de nuevo. ¿Cómo no? Y seguramente la vea de nuevo. James McAvoy, perfecto, como Charles Xavier. Me da pena también que no veamos a Fassbender de nuevo como estos papeles, porque de verdad que se roban la pantalla. Lo hacen geniales estos actores. Sophie Turner me encantó, ya les digo. No me sé el actor de Colt Holter, algo así, el de Bestia. Estuvo bien, tampoco la gran cosa. Pero bueno, los demás actores también no estuvieron mal, estuvieron bien. Obviamente no llegan al nivel de Sophie Turner, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, pero estuvieron bien los actores. Hay mucha gente que está criticando a los actores. Para mí lo hicieron bien. La escena del tren, brutal, brutal. O sea, ya les digo, está al nivel de la batalla del aeropuerto de Civil War. Para mí está ahí arriba de épica, porque toda la batalla del tren es buenísima. Podría haber sido mejor si la villana era algo más explorado, si exploraba más a la villana, si la villana era mejor, porque te dicen que son unos aliens, que bueno, se extinguió su raza, algo así, pero no te dicen exactamente, si no me equivoco, no te dicen exactamente cómo se llaman su raza. Como por ejemplo te dicen quiénes son los Skrulls, te explican los Skrulls en Capitana Marvel, están bien explicados, pero acá no los explican bien a los villanos de la película. Pero no puedo dejar de pensar de la batalla del tren. No puedo dejar de pensar de esa batalla del tren, gente. Porque es brutal. Es brutal. Vean esta película. Bueno, si están viendo este video, supongo que ya la vieron. Porque dije todo spoilers. Pero tienen que ver esta película. No se guíen por las críticas. Porque vale mucho la pena. Es muy buena. ¿Qué más decir? Lo mejor es que... es una película que se centra en Dark Phoenix, en el Fénix, y se nota, o sea, tiene el título de Dark Phoenix, de Fénix Oscuro, y está centrado en Jean Grey la película, está centrada en Jean Grey, lo cual es algo que se agradece, porque todo gira alrededor de ella en esta película, y está perfecto, bueno, yo sabía que cuando Magneto se enterase de que murió Mystique, iba a ir contra Jean. Y fue contra Jean. La batalla de Nueva York estuvo buenísima. Justo antes de que los capturen. Justo antes de que se venga la escena del tren.
Y no sé qué más decirles, gente. De verdad, me gustó mucho X-Men Dark Phoenix. Estoy muy contento. La película la vi ayer por la noche. Hace... sí, hace 23 horas más o menos. Desde que estoy grabando este video hace 23 horas. Porque no sé cuándo lo voy a subir, pero... desde que estoy grabando este video hace 23 horas terminé de verla. Aproximadamente. Y estoy súper contento. Estoy súper contento. Posiblemente no se me note mucho porque la vi ayer, ya les digo. Pero yo me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien y estoy contento. La quiero ver de nuevo en 2D porque fui a verla en 3D. Y a mí mucho no me gusta el 3D, pero mis amigos querían verla en 3D y la tuve que ver en 3D. No hay problema, la disfruté igual, ya les digo. Y la quiero ver en 2D de nuevo. Una pena que no pude ver Endgame. Bueno, podría ir a verla en realidad, pero ya la vi 3 veces, no creo que la vea por cuarta vez a Endgame. Pero no la vi en 3D a Endgame, me gustaría verla. Posiblemente la vea por cuarta vez en el cine, no lo sé, antes de que la saquen. Pero gente, yo estoy contento. Yo estoy contento con X-Men Dark Phoenix. Nightcrawler estuvo genial, Nightcrawler. Cómo se teletransportaba, ayudó un montón. Quicksilver me hubiese gustado que esté en la batalla de... porque hubiese sido muy útil en la batalla del tren, pero no estuvo. Y las escenas que estuvo, estuvo bien, pero lo preferí, me parece que lo preferí a Quicksilver en Apocalypse y en Days of Future Past. Creo que más en Days of Future Past. Es mi película favorita de Quicksilver. Mucho mejor este Quicksilver del que vimos en Age of Ultron. En el universo de Marvel. Honestamente, me parece mucho mejor. Después, Bestia estuvo bien. Se comportó como una bestia, así que genial. Cyclops, de él quería hablar. Súper útil. Hizo mucho más de lo que hizo en Apocalypse. Lo cual agradecí bastante eso. Y no sé qué más decir, gente. Honestamente, no sé qué más decir. Me gustó esta película, me gustó. Pienso que estuvo bien que muera un personaje importante, porque Mystique es un personaje importante, así que bien. Me hubiese gustado que muera alguien más, qué sé yo, Nightcrawler, Cyclops, Bestia, alguien que no me impacte tanto. Bueno, tampoco me impactó Mystique, pero qué sé yo, estuvo bien la película. Y ya les digo, le doy un 8 de 10, vayan a verla, no se fíen por las críticas, cada uno tiene su propia opinión, así que vayan a verla, no se la pierdan, háganme caso. Y no sé qué más decir, gente. Ya les digo, quise que este video no tenga cortes para que sea más fluida, para que sea más fluida la opinión. Y díganme en los comentarios qué opinan ustedes, ¿ok? Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. Próxima parada, Spider-Man Far From Home y después Joker. Y por último, bueno, esto ya no es ni DC ni Marvel, pero bueno, después toca Star Wars, Toy Story, El Rey León. Se vienen muchas películas más este año. Espero no... bueno, sí, me olvidé de algunas, pero no voy a nombrar todas. Pero bueno, se vienen muchas películas y hay que ahorrar la billetera. Porque está complicada la cosa, ¿no? Y más acá en Argentina. Pero bueno, gente. Sí, ahorren. Ahorren porque hay muchas películas importantes este año. Y además, si la van a ver de nuevo, nos vamos a quedar secos. Pero en fin, muchas gracias a todos por ver el video. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes sobre X-Men Dark Phoenix. Y nos estamos viendo en un próximo video del canal. ¿Ok, gente? ¡Chau!